Buenos días, gente de YouTube. El día de hoy les traigo la reseña de Papá Canguro temporada 2, la cual me pareció bastante graciosa y entretenida. La historia continúa desde la temporada pasada con Ben y su familia criando a Emma, la cual, si es que se darán cuenta, es un bebé diferente. Yo sospecho que han hecho eso para mantener la edad del bebé estable y que por lo menos parezca que su edad corresponde a lo que está pasando en la serie, ¿no? Y bueno, como siempre, se meten en muchas situaciones comprometedoras por culpa de sus irresponsabilidades y muchas ocurrencias, como por ejemplo robar un muñeco. Que bueno, ya verán en la serie cómo es que ocurre eso. Y lo que me ha gustado de esta temporada es que Bonnie es más graciosa en esta nueva temporada. De hecho, yo creo que el papel del más gracioso está entre ella y Ben. De hecho, entre los dos están por ahí empatados. Y bueno, lo mejor es que en esta temporada no se siente como si se estuviera repitiendo de nuevo todo, ya que los ponen unas nuevas situaciones al elenco, y la verdad es que se siente que el elenco está pasando un buen rato en el set, y eso se refleja en las actuaciones que hay en la serie, ¿no? Y también me gustó mucho la comedia de esta temporada, ya que en todos los episodios me he reído con bastantes ganas. De hecho, hasta ya me decía que me calmaron un poco porque estaba haciendo mucho escándalo. Y bueno, lo que no me gustó de esta temporada es que hay ciertos huecos en la trama, y yo sospecho que es porque seguramente les terminaron pidiendo más episodios de los que al final emitieron, y por eso tuvieron que sacar algunos de ellos fuera de la temporada, lo cual es una lástima. Y bueno, otra cosa que no me gustó es que por ese mismo problema la trama se vuelve un poco confusa y desordenada. Como por ejemplo está el caso del último episodio de esta temporada, el cual es básicamente un especial de Navidad que totalmente interrumpe la trama principal de la historia, que se dio hasta el penúltimo episodio, y eso fastidia, la verdad. Por esta razón yo le pongo de nuevo toda esta temporada un 4 de 5 estrellas, la verdad, porque como comedia está muy buena, solamente que le falta más orden y planeamiento a la hora de emitir sus episodios. Y bueno, gente de YouTube, cuéntenme qué les pareció la temporada pasada y qué nota le pondrían. Yo le recomiendo esta serie a las personas que les gusten las comedias familiares. Y por último, no se olviden de darle like a mi video y de suscribirse a mi canal. Hasta luego. Chao.